acabamos de ver en realidad sí pasó, pero fue un error de los productores de animación de Minecraft, ya que se confundieron y en vez de poner a Scenic, pusieron a Pikachu o Pikachu Mai. Yo le digo más Pikachu Mai, porque me gusta. Pero bueno, dentro de este capítulo erróneo hay muchísimos cambios que se pueden apreciar con el acabado final. Así que en el transcurso del video te estaré poniendo la diferencia que haya dentro de este capítulo. Comencemos con el minuto 1, donde es el humo que resplandece Pikachu a la hora de correr súper rápido. ¡Vamos! ¡Apresuraos! ¿Me habéis llamado, señor Ka? ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Vamos! ¡Apresuraos! ¿Me habéis llamado, señor Ka? ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo aquí? Luego, en el minuto 1.22, aquí la mirada de Pikachu cambia bastante. ¿Seréis los tres intrusos? ¡Me habéis engañado! Tienes que reconocer que no fue muy difícil. ¿Qué? Nah, déjalo, da igual. ¡Encárgate de esos dos! Yo tengo una cuenta pendiente con el exe. ¿Eh? ¿Hay más exes? Da igual. ¡Encárgate de esos dos! Yo tengo una cuenta pendiente con el exe. ¿Eh? ¿Hay más exes? Nos vamos al minuto 1.45, donde varía la rapidez, el estilo de pelea, el chorro de agua es más grande y también los poderes son diferentes. ¡Te cubro! ¡Encárgate de la máquina! ¡Espera! ¡Te ayudo! ¡Os voy a quitar las ganas de reíros de mí! ¿Por qué haces esto? ¡No tenemos nada contra mí! ¡Si estáis contra Karma, estáis contra mí! ¿Eh? ¡Wow! ¿Macarroni? ¡Topo, topo! ¡Topo Macarroni! ¡Te cubro! ¡Encárgate de la máquina! ¡Espera! ¡Te ayudo! ¡Os voy a quitar las ganas de reíros de mí! ¿Por qué haces esto? ¡No tenemos nada contra mí! Si estáis contra Karma, estáis contra mí. ¿Eh? ¡Wow! ¿Macarroni? ¡Topo, topo! ¡Topo Macarroni! En el 3-3 hay más secuencia de peleas y alargamiento de escena. La verdad que cambia bastante. Y bueno, me callaré un mes y le dejaré toda la diferencia que hay con el original y el no corregido, o borrador por así llamarlo. Así que vamos para allá. ¡Wala! ¿Cómo puedes hacer eso? Porque puedo controlar el agua. A mí los tuyos. Pero en serio, pareces buena gente. ¿Por qué haces esto? Karma tiene el control de mi planeta. Debo obedecer. ¿Eh? ¡Eh! ¡Deja a mi hermana! No necesito que me defiendan. Pero si te acabo de salvar. Nadie te ha pedido que me salve. Dejate discutir y atacate el equipo. ¡Ha entrado en estado exe!
Eres rápido, pero... ¿crees que puedes ser más rápido que el propio tiempo? ¡Exe, no! Reconozco que sois unas criaturas increíbles. Me hubiese gustado convertiros en mis siervos, pero los cristales legendarios solo pueden tener un portador. Así que, acabemos con esto. ¡Concentración! ¡Concentración! Piensa rápido, Mike. Antes de que ocurra. ¿Eh? Y el futuro tú podrás conquistar. ¿Pero cómo es posible? La congregación. ¿Oh? ¡Eh, tú! ¿Qué te has creído? ¡Todavía no hemos acabado! ¡Ahora sí que te vas a enterar! Puedes defenderte, pero... ¿podrás proteger también a tus amigos? ¡No! ¡No! ¡Mike, aparta! ¿Quedado claro ya o no? Vale, pero todavía no entiendo una cosa. Si no conseguisteis el cristal, hemos perdido. No exactamente. Perdimos la batalla, pero ganamos una oportunidad. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buenas.